Chiapas, un estado de contrastes. Desde la selva hasta la costa, nuestro estado es una gama de bellezas naturales que se enlaza con el espíritu de su gente. En sus comienzos, Chiapas fue habitado por civilizaciones que vivían conectadas con la naturaleza. Sin embargo, también ha sido un estado de cambios. En el año de 1523, las etnias que habitaban esta región se vieron inmersas en momentos de cambios que trascenderían en todo el continente. La llegada de los españoles. Al cabo de un año, los españoles conquistaron a casi todos los pueblos que habitaban lo que hoy es Chiapas, empezando así el inicio de nuevas ideologías, lo que llevó a una serie de consecuencias directas en el entorno. Ahora vayamos a 60 minutos al sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde se localiza el ejido de Pacú en el municipio de Suchiapa, cuya comunidad fue fundada en el año de 1913 y sus pobladores son descendientes de la gran etnia Chiapa, quienes tenían sus dominios en la actual Chiapa de Corzo. Pacú estaba a cabales, pero hace, ¿qué? 75 años que empezamos a ver claridad con la implementación de las calles. La casa Hidal y las otras calles que están por haber ahora en este cambio de presidente. Actualmente, la comunidad tiene como principales actividades productivas la siembra del maíz, cacahuate, frijol, calabaza y en menor porcentaje la pesca, siendo esta únicamente para su consumo. Hacia el norte de la comunidad se impone uno de los ríos más importantes de la depresión central y del estado, el río Suchiapa, que con sus aguas da un toque especial al paisaje. Sin embargo, tanto el río como sus demás recursos naturales se encuentran bajo importante presión, desencadenada quizás por la necesidad, la avaricia, la ambición y la pérdida del valor hacia su riqueza natural. Antes había mucha capacidad en todo, más higiene, más todo. Ahorita ya son las bolsas de que van a fumigar, las bombas al río lo van a lavar. Eso viene ya el caso que ya alaba abajo, pues ya está muy contaminado todo. El Sabinal ahorita está bajando el agua muy feo, agua de sangre. Entonces nosotros hemos recorrido pues todo ahí, como hasta un doctor pues, ya fue por ahí. Y todo ese, mire, este para el río. Pues el río, que hay mucha contaminación, pues. ¿En el río? ¿La parte del río? ¿Solo eso? O sea, donde quiera. No es que a veces el drenaje sale por donde quiera, pero el parón. Uh-huh. Y hay contaminación. Pues te queman mucha basura aquí, ¿verdad? Y eso también está contra la salud. De uno agarrar y esperar el camión que viene para que lo lleven. Y eso uno no se da uno cuenta. Aquí para abajo ya está peor, ¿no? Porque ya hay muchos desemboques de drenaje, de rastro. Por eso llega a dar en el río. Y ahí el agüita pues la tomamos nosotros pues de la bomba, pero está lejos. Aquí siempre el comisariado más que nada los invita para ir a recoger la basura en el río, uh-huh, en las calles también. Y ese pues es una gran cosa. Cuando menos de la Semana Santa, ¿quién no se tiende en el río? Y ahí dejan muchas cosas tiradas, pues. Botellas, cartón, plumas de gallina, todo eso. ¿Qué es eso? Esa es una contaminación, ¿verdad?
ya iguana ya no hay, ya venado, conejo y todo, ya nomás ya están las cosas ahí del museo. Ya que ya no se ve, es una cosa injusta lo que estamos haciendo. Está todo elegido ya. Ya está en el cerro, se llama la planada. ¿Pero todavía hay animalitos? Sí, hay muy raro. ¿De cuáles? A veces todavía se encuentra venado, tejón. Y más que el armadillo, entonces se encuentra todavía. Iguana. ¿Sí? ¿Y aquí la gente los cuida, no? No, ya no. ¿Qué? Entran, pues, que no tienen, pero ¿quién va a parar? Por muchas circunstancias, pareciera que los pobladores de Pacú han perdido la conciencia del cuidado y del valor de su ambiente, mostrando únicamente una importancia material hacia lo que los rodea. Buenas tardes, me llamo Luis Humberto Vicente Rivera, llevo trabajando 5 años en la comunidad de Pacú. Mi trabajo se trata básicamente en grabar todo tipo de fiestas y las festividades de la colonia. En este trabajo arduo, me he tenido grandes pláticas con la gente y me han platicado que las costumbres y las tradiciones anteriormente estaban más arraigadas a la gente, que actualmente se ha ido perdiendo estas costumbres y tradiciones, siendo que la juventud le presta menos atención a las costumbres y a las tradiciones que antes. Pero a la vez me han dicho que hay una lucha para que las tradiciones y las costumbres de la colonia de Pacú no se pierdan. Esta lucha es llevada más que nada por la gente adulta de la colonia, que se esfuerza para que la poca espiritualidad que aún queda en la colonia no se pierda. Ahora, ¿qué nos quiere decir todo eso? Increíblemente no podemos dar una respuesta concreta a esta problemática, ya que son muchos factores los que podrían estar implicados y que probablemente son derivados de la globalización. Inesperadamente en este mundo globalizado, aún existen regiones en el planeta donde la especie humana es uno con la naturaleza. Lugares donde los elementos y los animales son dioses. Lugares donde el humano no ha perdido el respeto por la vida. Para abordar el siguiente punto, es necesario hablar un poco de la historia chiapaneca, específicamente de una etnia de la zona selva. En los años de la conquista, mientras todo el territorio de lo que hoy es México estaba sometido bajo el dominio español, los lacandones aún eran libres y, al igual que hoy, tenían su hogar dentro de la exuberante selva, la caja que adoran y respetan. De manera sorprendente, mantuvieron su libertad más años que cualquier otro pueblo en la región, hasta que en 1695 los españoles conquistaron la ciudad de Zacbalán, derribando así a la última oposición. Actualmente los lacandones viven en reducidos grupos familiares llamados caribales. Aislados entre sí y del resto de la sociedad, carecen de un gobierno municipal y solo reconocen la autoridad de la persona más anciana de cada caribal. Ese mismo aislamiento ha permitido que la mayoría de sus costumbres y creencias aún permanezcan en el siglo XXI. Los lacandones se llaman a sí mismos Hashwinit, que significa los hombres verdaderos. Por bastante tiempo estuvieron aislados, preservando su forma de vida ancestral hasta fechas recientes. Pescando, cazando y cultivando frutas y verduras, su número total de integrantes ha disminuido y solo quedan unos cuantos cientos. El patrón tradicional de subsistencia se basa en el uso múltiple de la tierra, en la que aprovechan varias zonas ecológicas: la milpa, la selva, el acahual, las zonas acuáticas y semiacuáticas. El uso combinado de estas diversas áreas proporciona a los lacandones la posibilidad de aprovechar una extensa variedad de productos animales, vegetales y minerales. La explotación agrícola se fundamenta en el sistema de roza, tumba y quema. Su sistema religioso se basa en los ciclos de la naturaleza. Si hemos de encontrar una posible respuesta
al por qué los lacandones tienen una visión diferente sobre su entorno en comparación con otras comunidades, entonces tenemos que conocer la base de su religión. Los lacandones consideran que en los tiempos míticos los dioses supremos habitaron la tierra y que sus moradas eran los grandes centros arqueológicos asentados en la región, como lo son Palenque y Yaxchilán. Dentro del contexto mítico, se dice que después de crear el inframundo, los dioses subieron al cielo, a excepción de algunas deidades intermedias y de todas las menores que tenían sus moradas en cuevas, montículos, lagos y ruinas menores, ubicadas también en la selva. Todo esto lleva a los lacandones a sentir un aire de respeto hacia el medio que lo rodea, a diferencia de las comunidades con costumbres más occidentales. El análisis de ambas comunidades muestra que poseen ideologías diferentes. Pareciera demostrar que aquellos asentamientos humanos que están más cerca de las grandes ciudades se ven más afectados por la globalización que rige la mayor parte del mundo. Sin embargo, no basta con saber cuál es uno de los factores que están desencadenando la pérdida de la conexión del hombre con la naturaleza. Se necesita ver más allá de todo lo que en realidad está involucrado. El punto de partida del análisis de la problemática es la aceptación de que el medio ambiente incluye al ambiente físico natural, las transformaciones sociales y por supuesto al hombre, quien es quien produce estas transformaciones. En cuanto a esta relación, el mundo actual nos enfrenta a la alternativa de tener en cuenta los resultados negativos de la actividad humana. Si algún día me preguntaran si lograremos convivir con la naturaleza armoniosamente, mi respuesta sería, no lo sé. No hay una solución concreta para este problema, pero la realidad es muy compleja para entenderla. Teniendo así miles de alternativas que deben trabajarse en conjunto, actualmente necesitamos tomar una importante decisión, o tomamos el sendero de lo mismo, que en ocasiones nos aísla en nuestro propio mundo, o somos parte de la solución. Tal vez al observar y analizar las ideologías y las formas de vida de todo lo que nosotros los occidentales llamamos primitivo, encontremos las respuestas necesarias para afrontar esta situación. Es necesario quizás que adquiramos un poco de fanatismo hacia el cuidado de todos los seres vivientes. El progreso de nuestro país no necesariamente implica nuevas tecnologías, abrir minas o explotar nuevos recursos pétreos. El progreso de México y Chiapas lo lograremos únicamente siendo auténticos y cuando las respuestas surjan de nuestra propia esencia.